Hola, hola chicas, bienvenidas a Magda Tips. El video que veremos el día de hoy es de formas de combinar pantalones formales sin verte mayor. Espero les guste. Con las tendencias que han estado en furor durante los últimos años, hemos perdido el miedo que sentíamos hacia los pantalones formales. Esa aversión que sentíamos podría deberse a que inconscientemente creamos una conexión entre este tipo de pantalón y una apariencia de mujer mayor. Y puede que al principio haya sido así. Tal vez sucedía porque en años y modas anteriores, los pantalones formales eran combinados de tal manera que el look completo solo nos hacía pensar en una apariencia mayor. Sin embargo, como lo mencioné al principio de este video, las tendencias han jugado a favor de estos pantalones y nosotras. Tanto así que a continuación te dejo estas ideas diferentes para que tengas una guía de cómo combinarlos. Tonos rosa. Combina tu pantalón formal y consigue un look jovial. Con azul oscuro y mostaza. Verde menta y nude. Naranja y fucsia. Rosa, morado y azul, super cool. En animal print y un pantalón naranja, espectacular. Luce tus piernas con este look en pantalón abierto. ¿Quién habría imaginado que combinar los pantalones formales y las aberturas desde los muslos sería una idea fascinante? La unión de una pieza formal y sensual es perfecta para borrar cualquier conexión que tengas entre los pantalones formales y la concepción de una apariencia mayor. Puedes combinar tu pantalón con un esqueleto y unos tenis blancos. No olvides usar tu joyería como tus cadenas de diferentes largos. El mejor momento para tu traje. Los trajes han vuelto a tener mucha relevancia y es importante que tengas esta pieza en tu armario, sobre todo si te encuentras uno con un color interesante, con unos blazer oversize y con el pantalón tiro alto y bota recta. La mejor manera de combinar este conjunto es una blusa ceñida al cuerpo y un body negro. Para estilizar tu figura, completa tu outfit con unos tacones o unas sandalias de tacón. Un look formal y jovial. Este pantalón azul marino de tiro alto y corte recto con detalles dorados quedará perfecto si lo usas con una blusa de algodón con una caída elegante. Agrega un bolso pequeño blanco que llevarás colgado en un hombro. Es importante que completes tu look con unas sandalias de tacón para que tu figura esté más estilizada. Si tu blusa tiene un detalle grande en el cuello como un lazo, no habrá necesidad de que uses cadenas o joyería. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Espero continúen viendo la segunda parte de este video. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero. Bye bye.